periódico Granma, el papel de toile oficial, no ha parado de tirar chícharo. Fíjate a qué nivel llega esta mediocridad, porque hay que ser mediocre. Los opositores, Granma, que todo el mundo sabe que es órgano oficial del Partido Comunista, cómplices todos listos para sentencia. El primer papel del cubano en el baño, tú sabes, trujadito. Yo a esa gente, a todos los de Granma, no los llevaron ni a juicio, yo los mando directo para que lo ocho, a todo el mundo por ahí para allá. No, y después me venga con el cuento que era obligado, que no me sirve ni nada. Ahora dicen que los opositores que no rompen, que rompen vidrieras y puertas en los centros comerciales y roban sus artículos. Lleva 62 años robando al pueblo. El pueblo no robó absolutamente nada, pero no puedes entender eso, no te conviene. Y tienes que seguir haciéndote la víctima en todas las organizaciones. Lo llaman para la OEA, para hacer una reunión en la OEA, declinan. Pero si tu pueblo te quiere, ¿por qué te escondes? No tienes que esconderte en ningún lado, dejarle frente. Pues tienen miedo. Destruyen las vías públicas. Que yo recuerde, las calles en Cuba no servían ninguna. Y no tenía nada que ver con el 11 de julio. Ninguna. Él estaba hablando de la estratosfera, porque en Cuba no quedan calles que sí. No entiendo nada. Mira, dice, destruyen la vía pública. Entre otros, muchos actos violentando la ley y el orden. ¿Qué ley y qué orden? Y desafiando la estabilidad y la seguridad ciudadana. ¿Cuál estabilidad ahí? El hambre. Esto es una constante. ¿Cómo tú crees que con esta mierda, esta porquería, con una mesa retonta llena de comemierdas en la que todo el mundo está de acuerdo, tú vas a aguantar un país? Y pensar que esos han sido las armas que tú has tenido por los últimos 40 años. Y que el pueblo ahora mismo te ha dado tres galletas y te las quito sin armas. Porque ese pueblo no tiene armas. Pero entonces ahora apareció la langosta en la carnicería. Que bloquea. Míralo ahí. Anuncian distribución de productos alimenticios provenientes de donativos. Y ya tú sabes que empezaron a vender ya la leche en polvo, donada por México a 350 pesos. Porque yo lo tengo todo. En la red de bodegas. Cuéntame. O sea, que literalmente, esta gente le está diciendo, fíjate, es más, va para allá. ¿Cuánta gente tú no oíste, escuchaste, lo que sea, que se ofendió la primera vez que Otaola le dijo mucha hambre al pueblo de Cuba? ¿Cuánta gente no se ofendió por eso? Yo me acuerdo. No había una directa por la que tú no pasaras, no había un programa por el que tú no pasaras, que aquello estaba encendido. Este diciéndole mucha hambre al pueblo de Cuba, ¿cómo le decimos hambre? El orgullo cubano que hay con tremendo tronco de hambre, pero con tremendo pollo. Y esta gente ahora, primero le echan la culpa a las protestas de los baches de La Habana, de los baches de Cuba. Acuérdate que en Cuba todavía hay calles que nunca han visto un chapapote de eso. Todavía hay lugares de Cuba que la gente anda a caballo con un quinqué de eso ahí abajo así para poderse alumbrar. Todavía hay lugares de Cuba, en La Loma, en Granma, que no conocen la electricidad. Que todo, déjame contarte. Granma, Cieneguilla, no sé qué cosa, por ahí para arriba. Ahí, en la punta de La Loma, ahí, al ladito de Dios, el paraíso. Dios te dice, ¿qué bola? Y tú le dices, aquí tú sabes, machacando. Ahí todo lo hacen en un cingado río. Se lavan los dientes en el río. Se lavan en el río. Toman agua del mismo río. O sea, que si hay alguien que vive en la misma loma más para arriba, imagínate con quién tú estás lavando la boca. Y esta gente viene a decir que las protestas. La guajira de arriba. Yo no sé, yo te lo dejo a tu imaginación. Esta gente viene a decir que vandalizan la vía pública, las calles, carreteras y todo. Oye, el 11 de julio. Entonces, todo el que salió a protestar, todo el que en Cuba diga ahí, ninguno tiene 60 años. Ninguno. Todos nacieron bajo la revolución. Y todos son delincuentes. Creo que hiciste muchas cosas mal. La contrarrevolución cultural cubana. Los raperos y artistas respaldados por el gobierno de Estados Unidos. O sea, literalmente, los cubanos son unos idiotas. Ya. Todo tiene que hacer lo que viene de Estados Unidos, hijo. 62 años diciendo, ahí vienen los Yankees, prepárense. Vamos a hacer el ejercicio. ¿Cómo se llama aquella mierda? Bastión, no sé qué mierda. Ya van a venir y se acaban todos los tanques viejos aquellos y la pile viejo aquello de las MTT, las milicias, ¿no? Una pila vieja, aquello era un difunto caminando con un uniforme y una fatiga, carajo, y un palito. ¿Por qué van a venir los americanos? Escóndete aquí, súbete para allá, ruédate para aquí, mírate para allá. ¿Y ahora que tienen que ir los cingados americanos? ¿No quieren ir? Explícame. Es que no han querido ir. Exacto. No, pero es que no solo no van, es que no nos dejan ir. Entonces ahora el arte es ilegal. Respaldados por el gobierno de Estados Unidos, dime tú qué coño sabía Biden de Patria y Vida. Él estaba sentado en la mesa cuando la estaban componiendo. DCM, Yotuel, Michael Osorbo, Funky, Alcántara, que no cantó nada, pero estaba ahí aguantando la bandera. Gente de sol. ¿Qué coño tiene que ver Biden en el Congreso, el Senado? Es que no. El alcalde de Massachusetts. ¿Quién es ese? Tú no sabes. Y yo tampoco. ¿Qué cojones tiene que ver ese tipo con la canción de Patria y Vida? Porque es que no se puede digerir. Y ahora vienes a sacar que van a dar por la bodega. Pónmelo de la bodega. Las donaciones y la canasta, no sé qué piña, y te van a... Y todo el mundo ofendido se ofendía cuando Otaola le decíamos este hambre al pueblo de Cuba, y eso lo están diciendo oficialmente. Ustedes lo que tienen es hambre. Esta gente lo que tiene es hambre. Proveniente de donativos, lleva 62 años en el poder. 62 años en el poder. Y para que el pueblo cubano coma, tiene que venir un donativo. Ellos hicieron la reforma en Cuba y se quedaron con las producciones, con la fábrica, ellos se quedaron con todo, de todo el mundo, se lo quitaron a todo el mundo. Y en 62 años exactamente, ¿qué ha producido? Adoctrinamiento, manipulación y clarias y generales. 6 y contando. 7. 6 y contando. No han producido absolutamente nada.